como es de todos conocido, todos los cancunenses, todos los que entran. Déjame decirte que si fuera de todos no estarías aquí. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque no todos saben cómo está esto. Gracias. Como todos sabemos, los que vivimos en Cancún, los que viven en esta parte, los que ven periódicos y los, los que viven en esa, ahí en otros canales. Por ahí, por esa parte, por ejemplo, esa Tierra Maya, que son, hay miles de viviendas, está la salida a Cancún o la entrada, como se vea, está la salida de miles de turistas hacia Chichén Itzá, hacia Yucatán, están todas las zonas irregulares, existe un tráfico tremendo y todos conocemos cómo está la vialidad, está llena de baches, llena de tierra, sin el pasto, sin la dignidad que debería tener la entrada de un pueblo turístico como es el nuestro. Yo, a través de los años, siempre en los cargos que tuve municipales, siempre me preocupó, pero realmente los recursos siempre fueron insuficientes, ¿no? Ahorita que tenemos la oportunidad de llegar a la Secretaría de Infraestructura, vemos que es una obra que ya está programada, que hay que puntualizar que es una obra federal. No trato de ponerme alguna estrella que no me corresponde, pero los proyectos los está haciendo Sintra, los está haciendo el gobierno del estado. Pasa lo mismo que con el puente de playa, que las obras son federales y de repente dicen, bueno, mira, te doy ahí la lana del gobierno del estado y hazla tú. Ese caso sí, no, ahí sí las está ejecutando directamente la SCP. ¿Ellos van a concursar y ellos van a todo? En el caso de la López Portillo, nosotros estamos en conjunto con la SCT elaborando el proyecto. Los proyectos los está haciendo el gobierno del estado. Tenemos mesas técnicas ahorita cada semana prácticamente para decidir qué hacer, qué tipo de pavimento poner. Por ejemplo, en la última reunión que tuvimos, no tiene más de una semana, decidimos que la obra, que tiene 21 kilómetros en su totalidad, empieza desde cuando uno baja del puente, de la autopista de Cuota, ahí va a empezar y va a terminar hasta Puerto Juárez. Es toda la López Portillo. Mario.